Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda instancia que estamos teniendo para la discusión de una proyección de desarrollo institucional. En este caso estamos sobre el eje de estructuras académicas. Nos acompañan dos, un compañero y una compañera de la universidad, que ahora los voy a presentar, pero antes de eso nos gustaría poder dar lugar a los compañeros de AFUR, de ICED, que van a estar realizando una lectura a propósito de Miriam. Así que vení, arrímate. Sí, por acá. ¿Por ahí? Sí, ¿querés sentarte acá? Así te escuchan todos y todas. Pero sí, pero sentate, ¿no? Bueno, gracias. Buenas tardes. El gremio de funcionarios TAS de ICEF agradece este espacio para acercar al demos institucional. Algunas palabras en virtud del 11º aniversario del asesinato de nuestra compañera Miriam Macero. 2020, otro octubre que nos encuentra con el sabor amargo de la impunidad. Otro año que nos vuelve a deber respuestas. Son 11 años ya, en los que continuamos pidiendo justicia por Miriam. Miriam Maceo Soto, funcionaria del Instituto Superior de Educación Física. Fue asesinada el 3 de octubre del 2009, luego de recibir un paquete bomba en su domicilio. Desde ese entonces, familiares, amigos y compañeros convivimos inundados por la incertidumbre, inundados por el profundo dolor de quien no tiene respuestas. Su homicidio permanece impune hasta la fecha, pero nuestro reclamo permanece intacto. Reclamo que exige a las máximas autoridades de la universidad compromiso en esta causa. Demanda de justicia, algo tan primordial como ser la búsqueda de la verdad. Entendemos que esta causa debería ser la causa de todos. El transcurrir de los años no debe silenciarnos ni alimentar el olvido. Es entonces que en este día de mañana, respetando la voluntad de su familia, convocamos a una marcha virtual bajo la consigna "A la injusticia se la combate", 11º aniversario del asesinato de Miriam Maceo. Los funcionarios no nos olvidamos. Se publicará un video con un registro fotográfico de 11 años, acompañado de una voz en off, en donde se apela a la reflexión, a la empatía, a dejar la evidencia, el abandono que hasta el día de hoy sufre su familia, por varios de los actores que deberían al menos comunicar en qué situación se encuentra la causa. El video será publicado en las redes de AFUR y ICEF a la hora cero del día sábado. Exhortamos a todos a acompañarnos y darle difusión. Vaya nuestro apretado abrazo a Andrés y a Carlos. Sepan que no están solos en esta lucha, seguiremos exigiendo justicia por Miriam. Bueno, muchas gracias. Entonces, continuamos con el espacio de hoy. Con esta mesa sobre estructuras académicas, técnicas, administrativas y de servicio. Es una mesa que se organiza en el marco del proceso de elaboración de desarrollo institucional de ICEF, que la comisión directiva ha iniciado ya hace unos meses, dentro de los cuales uno de los grupos, una de las comisiones conformadas, apunta a estar trabajando esta temática. Y para hoy esta comisión pensó en realizar una invitación a dos compañeros de la universidad, que se entendió bien importante tener su palabra, y al mismo tiempo, bueno, un poco también a modo de disparador para tener después un intercambio entre los que estamos participando por las distintas modalidades. Entonces acá vamos a tener, además,
anda por ahí vía rampa, que está, nos está ayudando con el lenguaje, que va a estar acompañando durante toda la ocasión. Y al mismo tiempo, después de las presentaciones, vamos a tener un ratito de 5 o 10 minutos para acomodarnos un poco y después continuar con el intercambio. Voy a dar entonces a la primera presentación. Tengo acá a Luis Lopol, rector de gestión, y tengo acá también a Claudia Perrone, directora general de personal. Con alegría los recibimos y esperamos también poder compartir con ellos algunas preguntas que empezaron a aparecer en el debate un poco sobre este tema y que están formando parte de la discusión que ellos también nos van a ayudar a ir dando para el instituto. Algunas de esas preguntas tienen que ver con cuál es la relación presente entre las estructuras técnico-administrativas de servicios y las estructuras docentes. Eso es una preocupación que la comisión está planteando. ¿Y qué tipo de readecuaciones también son necesarias a nivel de la estructura técnico-administrativa de servicio de cara a este proyecto político-académico que se está planteando de la institución para los próximos años? Y por otro lado, bueno, ¿qué lugar en la discusión de esta proyección debería tener el tema de las estructuras técnico-administrativas en la proyección? La verdad que es un placer, agradezco también al equipo de dirección y de la comisión por invitarme a participar de esta mesa como moderador. Y bueno, los dejo entonces con Luis. ¿Primero? Empiezo, sí. Empieza Luis entonces. Ahí está bien, o hay que acercarlo más el micrófono. Me parece que está bien. Ahí está. Bueno. Bueno, buenas tardes. Tenemos que enfocarnos básicamente en la cámara y de saludo. Muchas gracias por la invitación al ICEF y al equipo coordinador del desarrollo del proyecto, del plan de desarrollo institucional, que por esta invitación que, bueno, me entusiasma particularmente y quisiera compartir algunas ideas. Tenemos 20 minutos, la coordinación va a ser estricta. Yo antes de meterme en esto, con los compañeros nos habían avisado de las palabras que iban a leer los compañeros de AFUR. No queremos no hacer una mención en... Tenemos, y obviamente que los seres queridos más cercanos, la familia y las compañeras y compañeros de trabajo, el proyecto ICEF en particular, son los que sufren más directamente esta situación, pero tenemos claramente una herida abierta en el, y no solamente en la Universidad de la República, ¿no?, sino en la sociedad uruguaya. Siempre podríamos decir una más, pero... está planteada la... no es un tema de ojalá, es decir, hay que hacer los movimientos, las ayudas y que ojalá que podamos tener, que el sistema de justicia pueda encontrar una resolución para esto, ¿no? Mientras tanto, desde mi lado, al menos, por un lado, no quiero dejar de referirme al recuerdo de Miriam, y por otro lado, soy plenamente consciente que no puedo pensar ni puedo decir nada que repare la situación. Es un desastre. Pero bueno, sobre la convocatoria de ustedes, y en todo caso, yo nunca trabajé con Miriam. Me di cuenta después que la había visto algunas veces y capaz que ella me había visto algunas veces. El recuerdo que hay de mucha gente es que era una muy buena funcionaria, que tampoco, no quiero hacer un homenaje de mi parte que no me corresponde, digamos, ¿no?
Si es así, quizá en el marco de lo que es el plan de desarrollo institucional y las tareas que están planteadas, que intentemos hacer las cosas bien, es mantener un recuerdo activo. A ver, yendo a la mesa, la convocatoria que nos hicieron era que pudiéramos participar en esta mesa en relación a las estructuras técnicas, administrativas y de servicios en el marco del proyecto de desarrollo institucional del ICEF. Por lo tanto, de partida, yo tengo que comenzar señalando que voy a hacer una serie de comentarios de mi propia perspectiva, digamos, ¿no? En todo caso, si hay algún elemento para comentar, tanto por Claudio como por mí, pero que quizás sean de conocimiento de ustedes, de resoluciones, de normas generales, de criterios que obliguen, en el sentido normativo, al ICEF, están vigentes. Me parece que lo que está planteado fundamentalmente aquí es el pienso, digamos, y el reflexionar, y entonces allí puede tener sentido el aporte de una perspectiva de cómo veo las cosas y cómo me parece que sería bueno que se vieran de otro modo. Por otro lado, la convocatoria tiene que ver, según nos han informado, con un proceso de diagnóstico que ustedes vienen realizando, la cámara, y a partir de eso nos acercaron cuatro preguntas disparadoras, digamos, que yo quiero contestarlas rápidamente para luego, en el tiempo que me quede, inicialmente, pero se supone que vamos a poder conversar, ir más al intercambio. Primero, ¿qué tipo de readecuaciones son necesarias a nivel de la estructura TAS de cara al proyecto político académico del ICEF? Bien, sobre esta pregunta, ya he dicho que aquí tienen que ver, además de las normativas generales, la propia marca, la propia singularidad del ICEF. Pero además quiero decir directamente sobre esta pregunta tres cosas. En primer lugar, no miraría el tema de solo de la estructura escalafonaria TAS. Es decir, me parece que el subsistema TAS es necesario visualizarlo integrado, articulado con el subsistema académico. Ese es un primer punto. Luego, ustedes saben que el Protectorado de Gestión, bueno, entre otras, junto con la Dirección General de Personal, hemos planteado hace ya tres o cuatro semanas en el Consejo Delegado de Gestión el tema de instalar un grupo de trabajo respecto a los temas de estructura escalafonaria TAS. Yo diría que, entonces, no se trata solo de mirar la dimensión TAS, más allá que hay que mirar un plano de especialización al que me voy a referir, sino no hay que mirar, o yo propongo no centrarme solo en un aspecto estructural escalafonario, es decir, de estructura de cargos, sino me parece que es una oportunidad para ver la organización del trabajo, para ver el diseño organizacional, para ver la estructura del proyecto ICEF. Y como ya lo he señalado antes, no mirar solo el subsistema TAS. El punto de apoyo para mí es que esto hay que analizarlo en función del proyecto de transformación y crecimiento que tiene planteado el ICEF. Las otras preguntas son, ¿cuál es la relación presente y proyectada entre la estructura docente y la TAS? Bueno, la relación presente tiene muchas dificultades, y aquí estoy hablando en general y no solamente en relación. Precisamente, mi diagnóstico es que necesitamos mucho más trabajo integrado, académico y TAS, y tenemos dos subsistemas débilmente integrados. Y necesitamos entonces lo que les propongo llamar una especialización conectada. Es claro que necesitamos un desarrollo
de las tareas y de las actividades y de la especialización de las compañeras y compañeros que llevan adelante las tareas técnico-administrativo y de servicios. Pero desde mi punto de vista necesitamos que ese nivel de especialización, así como el nivel de especialización de los investigadores en virología, esté integrado con ese ámbito TAS. He utilizado la expresión, y me interesa insistir con esto, los mejores grupos de investigación del mundo tienen integrado dentro de sus capacidades humanas sujetos que no son académicos, que no son docentes, que son traductores, que son secretarias o secretarios, que realizan actividades de apoyo y que son claves para la obtención del éxito de esos grupos de investigación. La otra pregunta es, ¿qué lugar debería ocupar la estructura TAS en la elaboración de un plan de desarrollo institucional, en este caso del ISEP? Bueno, es protagónica, trataré de decir algunas cosas en esa dirección, pero sin duda que hablábamos en estos días con Claudia, intercambiando respecto a esta mesa, que participamos de una concepción por la cual necesitamos que los aspectos que tienen que ver con las capacidades humanas de la organización no estén lejanas de los ámbitos de dirección de la organización. Si hay que tomar decisiones por un lado y después comunicarle a la Dirección General de Personal ejecute esto, tenemos un problema. Por lo tanto, eso nos lleva a pensar cuáles son los ámbitos cotidianos, los ámbitos estratégicos, los ámbitos de gobierno, son todos distintos, de la organización, en este caso ISEF, en donde estos submundos participan. Cuanto menos distancia haya, desde mi punto de vista, con roles distintos, con ámbitos jerárquicos distintos, pero con menor distancia posible, mejor. Y luego, ¿cómo deberían dialogar las estructuras TAS y las estructuras docentes en el ISEF? Bueno, en un plano de integralidad. Es decir, ahí yo les propondría pensar en la articulación y no en la coordinación. La coordinación implica, este es tu mundo, este es mi mundo, coordinemos para no chocarnos. Desde fines de los años 70, los estudios feministas lograron instalar otra perspectiva respecto a las relaciones sociales, que es la de la articulación. La articulación implica la relación entre lo distinto, en función de un proyecto común. Precisamente, claro, los niveles de especialización académicos y técnico-administrativo de servicios son distintos, obviamente, pero son tan distintos como que se les juega la suerte común en el proyecto institucional. Y la idea no es conversar solo con aquellos que son parte de la misma tribu, sino conversar con aquellos que no son parte de la misma tribu, pero que son centrales para el desarrollo del proyecto común. En función de esto, algunos comentarios. Nosotros, los lineamientos que estamos planteando para ensayar entonces, pensar de otra manera la organización del trabajo en la Universidad de la República, articulando el ámbito académico y técnico-administrativo de servicio, requiere que revisemos cómo nos organizamos hoy por hoy en la Universidad de la República. Los circuitos de trabajo, los procedimientos, cómo tenemos distribuidas las capacidades, cómo tenemos instalados y cómo utilizamos los sistemas, desde ya que a la hora de hablar de algo tan humano como las capacidades técnico-administrativas de servicios, me parece importante hablar de que hoy por hoy el trabajo humano se hace sí y solo sí en relación directa con tecnologías de la información y la comunicación, de nuevo integradas en el trabajo cotidiano,
y no como un accesorio eventualmente elegible o prescindible. Es como un marcapaso, es como un clavo en la pierna. En realidad, esto nos mete en algunas dimensiones de debate filosófico, la esencialidad humana separada de la dimensión maquínico-tecnológica, por decirlo de alguna manera, me parece que no nos aporta. Para esto, el elemento de partida son los cometidos del ISEF, y el ISEF tiene cometidos como institución universitaria muy claros, es decir, producir conocimiento, desarrollar capacidades en un ámbito específico, y como recién en una entrevista que nos hicieron comentábamos, es un proyecto institucional que ha mutado, pero que viene de lejos, que tiene una historia institucional que es previa a la dimensión universitaria y que va lejos, y que ha mutado y que va a seguir mutando. El organizador central, igualmente, de la universidad, hoy por hoy, es ese libro azul. Es el plan de desarrollo estratégico. Y que es un paraguas que permite a los distintos proyectos universitarios cobijarnos allí. El del ISEF es uno. Ahora, en el ámbito específico de la educación física, o como ustedes lo adjetiven, no se puede trabajar solo con el libro azul. Se necesita, en el caso de ustedes, un proyecto de desarrollo institucional, un proyecto propio, singular, en donde esté en juego la marca de ustedes como comunidad universitaria. Por lo tanto, revisar cómo nos organizamos, desde mi punto de vista, implica, y también para el ISEF, en esto de la invitación propongo, imaginar otra organización universitaria. Es decir, el ISEF está hoy organizado de determinada manera. ¿Es esta la manera más adecuada? ¿Es esta la manera que posibilita mejor logro de los propósitos, mejor disfrute de la actividad realizada de cada uno de los integrantes, de los colectivos de trabajo, de los grupos de investigación, del área de bedelía, de las compañeras que realizan la limpieza, de la gente que organiza la planificación de los cursos? Como les decía entonces, la universidad tiene un proyecto, y ese proyecto yo lo graficaba en el libro azul. Tenemos además capacidades, ¿no? Y vayamos, necesito la complicidad de ustedes para ir desde el plano más general al plano más local del ISEF, ¿no? Y tenemos capacidades conformadas por esta comunidad universitaria. Docentes, TAS, estudiantes, egresados. Necesitamos menos trabajo estanco. Estamos con mucho trabajo estanco. Tenemos mucho trabajo de chacra. Y eso nos trae problemas porque gastamos mucha energía y mucha plata en coordinar. Porque como yo trabajo dentro de esta caja y además hasta capaz que soy bueno haciendo el trabajo, pero después hay que coordinar con los que están del otro lado de la mampara. Tenemos bajo nivel de integralidad. Necesitamos más trabajo mixto, más trabajo mestizado, más mezcla cotidiana, no solamente de coordinación. Elaboremos nuestro plan y después coordinamos. Necesitamos animarnos a que haya más académicos y TAS trabajando juntos, elaborando proyectos juntos. Obviamente que esto es más fácil decirlo que hacerlo, está claro. Pero también a veces nos pasa, me parece, como piques no contados. Porque, como les decía, los mejores grupos de investigación del mundo tienen integrados TAS en su funcionamiento cotidiano. Los mejores
aún con los problemas que tenemos nosotros, pero nuestras mejores planificaciones de enseñanza son aquellas en que la distancia entre el ámbito de enseñanza, la dirección de licenciatura, el decanato o la dirección del instituto cuando corresponde, están cerca. Y no solamente se comunican, haga esto, o te aviso que se armó lío con esto, sino que intentan la resolución de problemas de partida y de diseño, entonces, no solo de dificultades, diseñan propuestas juntos. Tres minutos, muy bien. Era. Esto implica entonces que necesitamos asumir que si los cometidos de la organización, porque los cometidos de la organización, los cometidos del prorrectorado de gestión no es gestionar en función de sí mismo, gestión por gestión. El cometido nuestro es contribuir al proceso de producción de conocimiento y desarrollo de capacidades a que se aboca la Universidad de la República. Pero eso implica reconocer y asumir que todas y todos quienes integramos esta comunidad somos parte de ese proceso. Para decirlo más claramente, implica asumir que la comunidad TAS es clave en la producción de conocimiento de la organización. Si no logramos desarrollar esto, si no hacemos fuerte esto, con todo, yo sé, todos los debates que eso trae aparejado, pero a su vez, ahora venimos, hablábamos recién con Claudia, que viene de la reunión de la Comisión de Implementación del Estatuto, del nuevo Estatuto Docente, que es el tema interno. Si no logramos generar otra valoración de la gestión académica, si un docente cuando dirige un instituto, o dirige una carrera, o dirige un grupo de investigación, entre comillas, no está trabajando, tenemos un problema. Tenemos que lograr que la gestión académica tenga valor. Tenemos que lograr, el mundo académico, sobre todo, lo digo con perdón para los docentes, soy docente, que entendamos que no podemos hacer nuestro trabajo de producción de conocimiento sin el submundo TAS. Y termino porque, ahora bien, tengo más cosas para decir, pero después vendremos en la... Yo quiero dejar para lo último porque la premisa que ustedes podrían decir, bueno, pero la premisa mejor la decimos al principio. Porque... Bueno, pero yo especialmente quiero mencionar al final, porque necesariamente todo esto que está haciendo el ISEF tiene que ver con un proceso de transformación. Mi premisa, y no me meto con el ISEF, lo digo desde el Prorrectorado de Gestión, es que hay lugar para todas y para todos siempre que estemos dispuestos a explorar cambios. Lo digo, no lo pongo de partida porque me parece que uno de los problemas que tenemos es abordar la necesidad de modificar situaciones con tantas garantías de partida que es más o menos la seguridad de que nada va a cambiar. Entonces, me parece que ese es un elemento clave. Y ustedes, bueno, en lo que yo veo de afuera, me parece que el ISEF, y esto tiene un camino largo, vienen realizando una serie de transformaciones importantes. Bueno, capaz que en las conversaciones luego puedo referirme más al mundo TAS. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Me cortaron. Lo que pasa es que fue eso. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos vamos quedando entonces. Vamos planteando también, aprovecho a comentar que vamos a tener estos 20 minutos. Ahora Claudia va a hablar también otros 20 minutos. Y si ya van surgiendo preguntas o comentarios, por el chat también puede ser que vamos a estar atentos ahí para ir leyendo, o si no acá también en vivo y en directo para ir realizando, son más que bienvenidos esos comentarios, justamente como para favorecer el intercambio y aprovechar que tenemos estas dos visitas, así que bueno, es un poco por ahí. Claudia. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación.
Me encanta, me entusiasma este tipo de actividades. Me parece que si nos preguntamos, bueno, cómo la organización puede ir buscando la forma de responder a los nuevos desafíos que se le presentan en este mundo tan volátil, esto de implementar instancias donde se discuta planes de desarrollo y formas en las que nos queremos dar organización para cumplir con esos desafíos, me parecen por lo menos un camino súper interesante para explorar. Un poco con lo que decía Luis, bueno, una buena noticia y una mala. La buena es que estamos alineados y seguramente en la parte de la mala es que repite algunas cosas. Yendo de lo general a lo particular, tenemos ese documento que hacía referencia a Luis del Libro Azul, que es un documento que llevó mucho esfuerzo y mucha articulación y mucha participación de distintos colectivos y multidisciplinario también, y que nos da como un norte como organización, como Universidad de la República, y que después, bueno, se bajará a cada servicio de acuerdo a la especialidad, a la especificidad de cada uno de ellos. Es fundamental para este tipo de planificación, la profesionalización, la capacitación, como decía Luis, pero yo haría énfasis también en lo que tiene que ver con un tema actitudinal, ¿no? ¿Cómo cambiamos la actitud que tenemos hacia el trabajo, ¿no? Y salimos un poco de aquello de Chaplin y el ajustar las tuercas y pasar a entender el trabajo como un lugar de aporte, de crecimiento, de desarrollo. Me parece que fundamental inicialmente es entender cuáles son los desafíos que se plantean y los objetivos, intercambiar y formar parte, ¿no?, de las decisiones y de las proyecciones que se van realizando. A la medida de que, en esa pregunta de qué función tiene que cumplir la estructura TAS dentro de este proyecto, me parece esencial que tome un lugar preponderante en el sentido de participación, ¿no? Si logramos la participación, logramos motivación, logramos que la gente entienda el trabajo de otra manera y participe y aporte desde los conocimientos que tienen los diferentes colectivos. Un poco lo que se ha visto en otras instancias de discusión es esto que planteaba Luis, que si la gestión no se ve como algo importante dentro del desarrollo de estructuras académicas, por ejemplo, estamos mal parados. O sea, alguien lo tiene que hacer y lo tiene que hacer desde un lugar de compromiso y como parte importante del trabajo. Y en eso los funcionarios TAS tenemos mucho para aportar desde la experiencia, desde lugares que se han transitado. Este tipo de cuestionamientos se están dando ahora en el ISEF, pero se están dando a nivel de muchos servicios. El tema de coordinar o colaborar o de articular, bueno, me parece que es verdad. Hay experiencias que van hacia el mismo sentido, digamos, y que sería importante que se pudiera buscar un espacio de compartir este tipo de cosas, porque son, si uno lo ve desde más lejos, son como lucecitas que se van prendiendo en distintos lugares y se van repitiendo en distintas estructuras. Entonces es bueno poder aprender inclusive de las experiencias de los otros, de los buenos casos y de los malos, porque también de la mala experiencia sacamos mucho aprendizaje. Hice algunos apuntes sobre lo que íbamos viendo.
Bueno, el tema de las estructuras, ¿cómo definir las estructuras? Hoy por hoy hay estructuras, los servicios tienen estructuras que responden a formas de organizarse que van quedando obsoletas. O sea, son estructuras rígidas, estamos proponiendo la conformación de este grupo para trabajar sobre estructuras TAS, pensando en una nueva estructura que integre otro tipo de movimientos, de forma de desarrollo de carrera. La estructura tiene que responder a lo que se proyecta el servicio como objetivo para cumplir los objetivos que tiene. Entonces, es necesario poder pensar y pensarse en cómo funcionar de otra manera distinta, o sea, no remendando o no dejando temas que después van a dificultar la posibilidad de desarrollarse de otra manera dentro de las estructuras. Y el tema de la coordinación permanente y de que lo cotidiano en lo cotidiano se integren los dos submundos estos, ¿no? Docente, académico y técnico, administrativo y servicio. Que no sea una delegación de, bueno, esto es lo que resolvimos, hay que cumplir esto, sino integrarlo en lo que es la resolución de por dónde vamos a ir transitando. Más o menos, seguramente me sobró tiempo, pero prefiero de repente escucharlos a quienes están y qué dudas les puedan haber surgido o hacia dónde les parece que podemos ir ahondando en algún tema en particular. Muy bien. Muchas gracias, Claudia. Voy a arribar por las dos. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Y quizás podemos ir retomando alguno de los aspectos que fueron surgiendo de las presentaciones e invitarlas a hacer algunos comentarios al respecto.